mira, un partido bien completo en cuanto a nuestra defensa y nuestro juego ofensivo. Claro está, destacar que nuestra ofensiva tuvo otra vez, como el primer partido, mucha inestabilidad, porque no hemos sabido mantener la ventaja. Hemos tenido dificultad con eso, pero la parte defensiva estuvo ahí. Pudimos hoy controlar un poquito más a Anderson, pudimos controlar un poquito a Graham, que nos hizo mucho daño en el primer partido. Yo pienso que el equipo vino enfocado realmente a buscar esta victoria y no entrar en un 0-2. Pienso que cualquiera de los dos que se mantenga más estable y más consistente va a tener oportunidad de ganar cada uno de ellos. Aparte de eso, yo entiendo que el refuerzo hoy, Glenn, nos dio un buen aire en la parte ofensiva, porque en los momentos apremiantes pudimos involucrarlo en el ataque, en que pudiera anotar, porque lo necesitábamos. Pienso que también eso que tú dices, ese primer cuarto, ese repunte de ellos se dio porque duramos casi 4 minutos sin anotar. Y por eso la dificultad de lo que te vengo diciendo con la consistencia en la ofensiva de los dos equipos en esta serie. En el primer cuarto perdieron 11 balones. En la primera mitad. Sin embargo, perdieron solamente 4 en la segunda mitad. Esos ajustes que se hicieron en esa parte. Eso fue un enfoque de medio tiempo, algo fundamental en el juego. O sea, tú no puedes perder tantos balones. Perdimos 11 y nos cogieron 11 rebotes ofensivos. Entonces, cuando sumamos las dos cosas, nos anotaron 14 puntos, nos anotaron 12 en ambas cosas, son 26 puntos que estamos dándole al contrario cuando anotan 35. Eso fue una de las cosas que estuvimos hablando en la primera mitad, que no podía pasar, que teníamos que controlar el balón, y dio su resultado. Excelente, excelente. Y más en una serie final, donde cuando es juego a juego y con el mismo equipo, hay muchas cosas que tú comienzas a conocer, tienes que variar. Aparece la habilidad de los jugadores, aparece el factor X muchas veces, como sucedió con ellos, con Graham en el primer partido. Y eso va a ser la serie, realmente esa va a ser la serie. Contar con un hombre como Juan Coronado, un veterano de mil batallas de esta liga y en todos los torneos del país. Estabilidad, seguridad, confianza. Aunque esté mal, tú sabes que en cualquier momento puede meter ganato grande, lo puede hacer, y es un veterano.